Bienvenidos a Bruno's Makeup, ¿cómo están? Tanto tiempo. Hoy día vengo con mi postulación para los NYX Face Awards Chile, que primera vez se hacen en el país. Y como primera vez se hace acá en Chile, quería hacer algo relacionado con nosotros, con Chile. Así que busqué harta información, me inspiré mucho en el sur de Chile y llegué a la mitología chilota. Y me inspiré en el Trauco para lograr este maquillaje. El Trauco es uno de los seres mitológicos más conocidos en Chile. Espero que les guste y si tú quieres saber cómo hice este maquillaje, por favor, no te muevas de este video. Ya hidraté mi piel, eso es muy importante antes de hacer cualquier maquillaje. Y lo primero que voy a hacer es tapar mis cejas. Yo ya tengo un video en el que te enseño a tapar tus cejas y te lo voy a dejar acá en la caja de información para que puedas realizar el look. Ok, allí tapé mis cejas y le puse un poco de base encima. Y ahora voy a tomar un color café. Esto lo voy a aplicar por todo el rostro. Vamos a evitar esta zona, aunque ya apliqué un poco, porque ahí va a estar la boca. La base no tiene que ser perfecta porque el trauco tiene una apariencia bien desaliñada, muy poco estética. Por lo tanto, si quedan trazos, no se preocupen, eso va a favorecer para el resultado final. No olviden las orejas. Luego de eso, voy a tomar un color verde. Esto lo voy a aplicar en las periferias del rostro, en esta zona. Y acá vamos a dar unos manchones. Esto para dar un poco de textura a la criatura que estamos creando, que es el trauco. Luego voy a tomar un lápiz blanco para hacer el bosquejo de la boca. No tiene que ser perfecto porque es el bosquejo. Eso sería la boca. Y ahora vamos a hacer unos dientes filosos. No tienen que ser perfectos, recuerden que es el trauco, que no se caracteriza por ser muy bonito. Lo que voy a hacer es tomar ahora un delineador en gel de color negro y voy a rellenar un espacio el bosquejo que hice, respetando eso sí los colmillos que hice. Luego de rellenar esa zona con negro, voy a rellenar lo que queda, que sería esta parte menos los dientes, de color rojo. Pero voy a hacer una mezcla en mi mano acá con negro y rojo para lograr un color burdeo, que lo voy a aplicar en esa zona simulando la lengua. Luego con un color blanco, cualquiera que tengas, y un poquito de amarillo, si no tienes amarillo puede ser de color café, vas a rellenar los dientes con mucho cuidado utilizando un pincel fino. Voy a tomar el pincel que le queda un poco de rojo y lo voy a aplicar acá. Y esto con la misma brocha lo voy a difuminar hacia los dientes, hacia arriba, simulando la encía. Y ahora voy a tomar el lápiz café y voy a hacer una arruga por fuera, ahí. Voy a tomar otra brocha que la voy a utilizar para difuminar esto. Así. Luego de eso, con negro voy a agrandar los orificios nasales para agrandar
mucho más la nariz. Voy a tomar una sombra de color café oscuro y eso lo voy a aplicar contorneando la nariz, pero más por fuera, agrandando la nariz. Entonces esto lo que va a hacer, es agrandar la nariz. Luego de esto, de haber aplicado el café por afuera, voy a tomar un color blanco y lo voy a aplicar en el centro de la nariz para dar luz en esta zona. Para darle más definición a la nariz, voy a tomar un poco de color negro y voy a delinear esta zona, y con esta brocha la voy a difuminar. Lo que hice ahora fue delinear el ojo por la parte inferior y ahora lo estoy difuminando. Este va a ser un look con los ojos cerrados y eso le va a dar como profundidad o intensidad a la mirada. Y voy a empezar a hacer como arrugas tirando líneas. Ahora vamos a hacer una parte importante de este look, que son los ojos. Para esto voy a tomar un color plateado, aquí lo tengo. Esto lo voy a aplicar en el párpado, que van a ser los ojos de mi criatura. Bien, luego de eso voy a empezar a delinear este nuevo ojo. Ahora voy a tomar este bello color y esto lo voy a utilizar para las pupilas del trauco. Voy a tomar un color amarillo, este, y lo voy a aplicar en el centro. Ahora con un delineador líquido, cualquiera que tú tengas, voy a empezar con mucho cuidado a delinear este esto requiere de mucha paciencia. Este negro voy a hacer como un arroz para allá. Lo que quiero lograr con este maquillaje es que el trauco no se vea bonito, sino que sea todo lo contrario, muy feo, nada estético, que los ojos no sean perfectos, que sea que esté mirando un ojo para allá, el otro para el otro lado, no sé. Eso es lo que quiero lograr. Estoy haciendo algunos detalles, como dando más definición a la boca. Y ahora con un poco de blanco voy a iluminar
está ahí. Para darle como ese aspecto más de criatura, voy a hacer un contorno. Voy a darle más dimensión, aplicando acá sombra, contorno, para darle más dimensión a la cara. Esta misma sombra la voy a aplicar acá en la clavícula. Como el trauco es una criatura que anda en el bosque por zonas pantanosas, se me ocurrió usar hojas para pegar en el cuerpo, así que voy a utilizar un pegamento para pestañas y esto lo voy a pegar en varias zonas del cuerpo. Y esta sería mi entrada para los Next Face Awards Chile. Espero quedar entre los top 30. Espero que les haya gustado mucho este video. Si te gustó, por favor, dale un dedo arriba. O dos, o tres, no sé. También suscríbete a mi canal si recién estás llegando. Y obviamente voy a necesitar de todo su apoyo. Desde los que me siguen cuando recién inicié en el canal. A los que se han sumado durante los años. Sin nada más que decir, los dejo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!